Buenos días。今日は金曜日です。今は7時20分頃です。もうすぐで私は学校に行きます。面白いことがありました。流星と私が寝ている時に、流星が私の毛布、サバナをボーンって蹴りました。で、いつもいつも寒くなっちゃいます。で、今日はママが喉痛かったり、頭痛かったりしています。ちょっと心配です。Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo, la verdad, hoy en la mañana amanecí súper enferma, así me dolía la cabeza, la garganta horrible. Pero Don Sin Rostro me dio unas medicinas, me tomé 4 en ayunas y ya me hicieron efecto. La verdad es que ya me siento muchísimo mejor, nada más la voz, que la sigo teniendo ronca. Si de por sí ya hablo como hombre, ahora imagínense, peor tantito, ¿no? Oigan, y qué bueno, porque ven que el fin de semana nos queremos ir a Sendai, el domingo, y pues no me quiero enfermar, porque también aprovechando que vamos a Sendai, voy a visitar a mi amiga Lili. Pues obviamente ella tiene niñas chiquitas y así enferma, pues no quería ir, ni quiero contagiar a los niños, ni nada por el estilo. Entonces espero que no empeore, la verdad. Ahorita me siento súper bien, o sea, nada más es la ronquera. En la mañana sí, me dolía mucho la garganta, incluso para tragar, pero si en la tarde, que se me pase el efecto de las medicinas, me empiezo a sentir mal, me voy a ir al hospital mejor, porque hoy es viernes y los sábados y domingos pues no te atienden, y antes de empeorar más, pues si me empiezo a sentir mal otra vez, me voy al hospital para que me den medicina y el domingo nada me impida ir a Sendai. Y bueno, pues yo ahorita ya voy a mandar a Ryusei a la escuela, me voy a poner a planchar su ropita porque casi del diario hay que lavar la ropa de la escuela de Ryusei porque siempre la trae bien sucia. Así que al ratito los veo. Pues ya se fue Ryusei, amigos. Qué bueno que me siento súper mejor, porque hoy van a traer los closets. Ven que les dije que igual y no es tanto trabajo, pero sí tengo que mover algunas cositas allá del cuarto. Así que me voy a poner a editar también, porque ayer no les subí video por estar grabando los demás videos. Entonces ahorita me voy a poner a editar. Voy a desayunar, porque les digo que traigo en mi barriga todas las medicinas, pero así en ayunas. Entre 10 y 11 me van a traer los closets, así que me voy a apurar. Me puse a levantar un poquito porque hablaron los de la tienda que ya vienen ahorita a las 9:30. Ya va agarrando más forma eso. El cajón que me van a traer ahorita es uno igualito a este y me lo van a poner aquí. Y en ese cajón voy a guardar las cosas que tengo aquí, los zapatos. Este mueble también se va a ir allá arriba, el cuarto de Yuri. Se lo voy a heredar a ella. Que este es como mi cajoncito de belleza. Bueno, está medio desordenado allá arriba. Todas estas cosas después las voy a guardar en un mueble que vamos a comprar para poner acá. Vean, ahorita saqué todo lo que tenía aquí adentro, como tipo tocador. Y ahí van a ir guardadas estas cosas, que todo eso son desodorantes, vean, mexicanos. Tengo mi buena dotación. Estos son rastrillos, cremitas de mano. Aquí arriba tengo collarcitos y pulseritas en todas las cajitas estas. Aquí son cremitas para la cara. Y esto de aquí son más cremitas que tengo. Tengo un montón de cosas, amigos, también, porque ven que aquí en Japón venden un montón de productos. Tengo esta loción para la cara. Me compré esta coreana que es de manzana, pero no me dio mucha confianza, igual que la Tomatox, porque las pedí por internet y como que sentí que no venían bien selladas, entonces casi no las uso, la verdad, muy de vez en cuando, no confío muy bien. Aquí tengo parchecitos, vean, para limpiar los poros. Abajo en esa cajita tengo mascarillas para la cara. O sea, tengo un montón de productos, amigos, pero la verdad no me pongo casi nada.
Por ejemplo, este es mi cajoncito, que son todos los productos para pintarme las uñas y ni me las pinto. Vean, aquí tengo varios. Y esta que me regaló mi amiga Mariana. Tengo varias cositas. Este es mi cajoncito de maquillaje. Este chiquito, me encanta este, me encanta. Aunque lo tengo que limpiar por dentro, después se los enseño. Y en este cajón son, por ejemplo, las rizadoras de cabello, la plancha y varios productos que me han regalado tiendas. Este es un set de brochas completito que ni siquiera lo he abierto. Así que este cajoncito y este otro de los zapatos son mis tesoritos, amigos. Amigos, ya se fueron las personas que me vinieron a instalar el closet. ¡Chachán! Vean, ya quedó. ¡Wow! Ya se está viendo más bonito. ¿A poco no? Ya nada más falta el cajón de acá arriba y el otro mueble que es parecido a este que va a ir acá. Se ve muy bonito, amigos. Me está gustando. ¿A poco no? Vean. Chun, 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 chun. Ando platicando con mi mamá y el internet allá que tenemos en Tuxpan, no inventen. No me deja platicar con ella. Se conecta, platicamos 2 minutos y se corta la transmisión. Y se vuelve a conectar y se corta. Y vean, me estaba enseñando ahorita ya su arbolito. Vean, ¿ya? Creo que fue por mi culpa, porque ven que cuando yo fui a México, entonces el paquete de internet era muy pequeño y según yo fui a las oficinas a ampliar el paquete, compramos uno más caro y desde que conectaron ese internet falla más, amigos. Yo no sé por qué, antes podía platicar con mi mamá a gusto, pero ahorita ya no. O sea, ese internet está fatal, fatal, fatal. Dice mi mamá que ya fue a hablar con las personas estas y que le dicen que sí, que se lo van a arreglar y que no sé qué, que no sé qué. Y nada más no. Mejor ni hubiéramos tocado el internet y creo que hubiera estado mejor porque ahorita falla muchísimo. Pero es que mi ciudad natal es pequeña y luego aparte la zona donde está ubicada la casa de mi mamá, pues supuestamente ahí dicen que la señal, que no sé qué, el chiste que no, amigos, es un caos con el internet allá. Incluso cuando yo fui, que les pedí un paquete más grande, me dijeron, por la zona en la que tú vives no te podemos dar otro paquete de internet más rápido y bla 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 bla. Así que, como ven, ay no, estamos sufriendo. Vean quién llegó ya de la escuela, amigos. Ya son las 2:30 de la tarde. Ya llegó Ryuse. No, papi, dice dinero, por favor. Tienes moquito, por eso no puedes comer frío, papi, porque estás enfermito. Él también ayer andaba tosiendo y otra vez le anda escurriendo moco, entonces mejor no. No llores, papi, ya estás comiendo galletas. No llores. Cuando se te quite el moco ya vas a poder comer, pero ahorita no, porque tienes tos y tienes moquito. Vean, ya llegó la bonita Yuri. Kaeri, me estaba platicando que hoy hizo examen en la escuela, ¿verdad? Examen de kanjis. ¿Y qué tal? ¿Ah, sí? Es fácil. Es que mi hija es muy inteligente, igualita mamá, ¿verdad, mi amor? Sí, ¿verdad? Qué bonita estás, princesita. Y hoy nada de nada, ¿verdad? Hoy es viernes, no tienes nada de nada. Muy bien. Pero domingo y la próxima. Sí, mi amor. Porque comprarla mi cama y mi escritorio. Sí, por fin. Ah, de veras, ya llegó tu otro closet, mi amor. Tu otro cajón del closet. ¿Así? Sí. Ah, por cierto, yo no les he enseñado, amigos. ¿Qué pasó, Ryusei? Espera. Ya se quedó llorando. Vean. Sí, vean, ya llegó el cajoncito. Y aquí vamos a separar los calzoncitos, las playeritas, las faldas. Y aquí vamos a colgar tu ropa. Y a comprar la camita. ¿Puedo poner este? Sí, mi amor, sí, claro que sí. Ryusei, si sigues de escandaloso, ¿a quién le vamos a hablar, eh? ¿A quién le hablamos si sigues de escandaloso? Ya, se acabó ese juego. Porque nada más te la pasas llorando. Ya, se acabó. Oigan, amigos, se me fue todo el día editando el vlog. Es el vlog de Tokio. Ya son las 5 de la tarde, ya tengo que cocinar. Y no hice nada de lo que tenía que hacer. Mañana ya es sábado, voy a tener a los niños aquí en casa. Y hoy quería separar unos juguetes de Yurika que ya no utiliza. Y lo quería hacer hoy porque mañana si Ryu se ve los juguetes, pues ya no me va a dejar, ¿verdad? Pero pues ni modo, amigos. En serio que con un video se lleva muchísimo tiempo, muchísimo, y eso que yo no soy ninguna pro en la edición, la verdad, pero es que entre que me hablan por teléfono, que el niño me pide esto, que lo otro, que aquí, allá, nunca termino, no me concentro, la verdad. Y luego aparte, estoy editando y cuando me canso tantito, le echo un ojo a mi teléfono
y pues ahí me distraigo viendo otras cosas que no debería. ¿Dónde está qué, mi amor? ¿Qué buscas? Ahí está. ¿Ahí está? ¿Vas a hacer una torre con los animales? ¡Wow! Y Yurika anda bien enviciada viendo. ¿Qué estás viendo, mi amor? Vean, ni escucha. ¿Qué estás viendo? Driver. Es que Yurika cuando se emboba con la tele, se puede caer la casa y esa niña no reacciona. Oye, Ryusei, pero no puedes tener todos sus juguetes ahí. Tienes que guardarlos. Sí. Pues guarda, papá. Sin rostro, o caer y mi amorcito. ¿Dokyo? ¿Shigoto? So. Kaisha ni iru dake da kara omoshiroku nai desu. Hai, konbanwa. Kyou no gohan wa? Toriniku, pakchi, kinou no spaghetti. Kore wa nani kana? Sakana da kedo, kore nan de shou? Se me quemó un poquito ese cerrico que tiene mucha grasita. Kore, kore shiromi sakana no namae wakanai nde ne. Oishii yo. Hai, tabete kudasai. はい、ゆりかちゃん。やめて。へへ、はい、食べて。わかめいっぱい入ってる。またゆりかいっぱい入れたの？違うよ、それママだよ。そう。じゃあわかめちょうだい。うん。はい、いただきます。Tiene rato que terminamos de cenar, amigos. Ya son las 9:10 de la noche, pero estoy editando otro video más. Me comí unos cacahuates japoneses con chilito. Y Ryusei ya se anda durmiendo, pero aquí anda todavía, ¿verdad? Ryusei, hay que guardar los juguetes. Estábamos jugando al restaurante. Y aquí esta señorita está viendo... ¿Qué estás viendo? Harry Potter, todavía no terminan las películas de Harry Potter. Entonces, sin rostro tiene rato que se fue a la cama. No sé si ya se durmió o nada más está recostado. Y todavía nos tenemos que bañar. No he bañado a los niños. Bueno, a Ryusei. Estoy editando la segunda parte del vlog de Tokio. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. ¿Qué pasó, Ryusei? Ponlo ahí, pues ponlo ahí, mi amorcito. ¡Wow! ¡Sugoi! A Ryusei, si le preguntamos los sonidos de los animales en español, se sabe todos. Pero si se los pregunto en japonés, se queda así como que... ¿Qué dice? A lo mejor en la escuela se le activa el chip japonés y en la casa no, amigos. Ryusei, ¿cómo le hace la vaca? ¡Vaca, buu! ¿Y el perrito? ¡Apeta, buu! ¿Y el gatito? ¿El gato cómo le...? Ah, muy bien. Oye, ¿y el pato? ¿Y la oveja? Oveja. La oveja, no la oreja. Oveja. La oveja. La oveja. Oye, ¿y la gallina? ¿Cómo le hace la gallina? Oh, qué bonito. Amigos, vean. Ya son las 12:10 de la noche. Ya llevé a acostar a los niños desde hace rato. Y yo no me he dormido ni me he bañado porque estoy editando un video. Ya lo terminé. Ya tengo listo otro video y eso me pone muy feliz. Porque mañana tengo a los niños todo el día en casa. Y cuando los tengo aquí en sábado, pues me es más difícil editar. Así que ya, amigos, ya me voy a dar un baño y a dormir. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente en un video más con nosotros, amiguitos. Les mando besitos enormes. Gracias por todo, se me cuidan. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Matane. Hola Ruth, vivo en Argentina. Amo mucho ver tus videos, siempre lo veo todos los días. Me gusta como siempre nos muestras cosas, que nos invitas como a ir a conocer muchos lugares en Japón y nos gustaría un día yo ir a Japón para conocerte. Bueno, muchos saludos.